de Zona Franca, bienvenidos a otra edición más de Zona Deporte. Ya le vamos a poner un contador como en aquel programa, digo, a quien sea de mi contemporáneo recordará Acción, que decía programa 743, ya vamos a poner así la numeración en esta Zona Deporte. Bueno, qué gusto estar una vez más con ustedes y principalmente también con mi amigo Ben Muñoz. Oh, el gusto es mío, Taviño, una semana más aquí con toda la información que traemos. Ahora andamos de gala, Taviño, porque traemos buena información, hubo buen manejo ahí, sobre todo con los cuatro grandes el fin de semana. Y es un gusto estar contigo nuevamente. Fíjate que te extrañé el fin de semana, Tavo. Qué romántico, Svein. Siempre es un gusto saludarte de bracito, mira, para que no me extrañes el favor, contacto de mi favor. Piel. Y mientras tanto vamos leyendo ya algunos comentarios que tenemos aquí a través de redes sociales. A Jessica Yes Barragán, que nos pone hola. Pues hola. También para Nikki Nicole, hola, buenos días, hola Nikki, ¿qué tal? Un saludo para ti, Martín Campos también, Luna Azul, le mandamos un saludo, a Lourdes Silva Román también, un saludote, a Helen Avi, creo que sí, así nos habían extrañado, Jorge Luis Lira también le mandamos un saludo, a Rosa María González, a Rodrigo Rojas y bueno, a Nikki Nicole que nos desea un bello día, nosotros le deseamos. Y también un saludo para Guadalajara que nos están viendo, Taviño, pues un saludo para todos allá y ojalá que les guste el programa. Claro que sí, un saludo para todos ellos, vamos a estar platicando de las Chivas para aquellos aficionados que tengan allá en Guadalajara. Precisamente, Tavo, precisamente, hay que quitarle la bendita de los ojos a todos los aficionados de las Chivas. Pero fíjate, Ben, fíjate, o sea, yo sé que en Guadalajara hay aficionados de Chivas, pero también de América, de Pumas, mis Atlas también. De Cruz Azul, de tu Atlas, Ben tiene todos los equipos para la gente que nos está viendo, Svein, lo que no tiene es vergüenza. No, yo soy aficionado 100% a Pumas y eso todo el mundo lo sabe, Taviño. Todo el mundo lo sabe. Oye, Svein, y los que se quedaron con las ganas precisamente de un pequeño torneo, digo, se había anunciado, por ahí se había dado a conocer que había la intención por parte de dos televisoras de realizar un mini torneo en estadios de México, se hablaba del estadio Akron, se hablaba de otros inmuebles que podrían ser la sede de este mini torneo, el cual, bueno, ya no se pudo llevar a cabo, porque el presidente de la Liga MX, Bonilla, Enrique Bonilla, dijo que no se podía. Sí, está bien, yo sobre todo soy de la idea de que ya se empiecen a concentrar, sobre todo en la pretemporada que se viene, sobre todo de cara al siguiente torneo del fútbol mexicano. Y precisamente lo que mencionas, ¿no? Este interés de las dos televisoras del país, que sabemos que tienen grandes influencias en nuestra Liga MX y en nuestro fútbol nacional, Taviño, querían hacer este torneo, sobre todo, a mi punto de vista, ya mejor que se concentren en pretemporada, Tavo. Aparte sonaba como ilógico, porque los mismos equipos habían pedido que se diera un poquito más tiempo para la cuestión física, que los equipos llegaran bien. Es una cuestión de salud, señores. Digo, o sea, más allá del tema si quieren transmitir partidos y si ya urge recuperar esa lana que se perdió al final del torneo pasado, pues creo que lo principal es respetar las medidas de seguridad y de salud que se habían implementado. No es cuestión de que los equipos quieran regresar nada más porque sí y ya, se tienen que respetar. Pero también sabemos cómo se maneja la Liga MX, sobre todo el interés económico que tienen tanto los equipos, lo hemos visto con la venta de franquicias, lo estamos viendo aquí con todas las medidas que nos están tomando acerca de lo del COVID, ya cuanto antes quieren regresar y sobre todo también el invento desastroso que fue la E-Liga MX, Taviño. Tranquilízate, no, Svein Muñoz, tocamos la E-Liga MX y yo me enojo. Oye, que la yo me paro y me voy si tocamos ayudó, otra vez ayudó para recuperar también el tema económico para las televisoras. Tuvieron, me parece, buen rating. Habían anunciado las televisoras durante este torneo de la E-Liga MX que, bueno, se aprovechó para poder tener algo de actividad. Y bueno, los equipos estuvieron ahí participando y jugando por medio del internet. Sí, oye, también, y ahorita que estamos hablando de internet, ¿qué te parece si saludamos a nuestros amigos de Metro Carrier? Vamos a saludarlos. Excelente. Oye, que es una muy buena opción para todos nuestros amigos empresarios que tienen la intención de hacer crecer su negocio. Siempre será importante el internet, ¿no? En esta época ya lo vimos con la E-Liga MX y bueno, estos nuestros amigos de Metro Carrier nos están ofreciendo un servicio de internet administrado a través de fibra. No, también una cosa bárbara. Yo ya lo estuve probando, lo estamos probando. Y a todos nuestros amigos empresarios, pues los invitamos a que contraten Metro Carrier, este internet 100% dedicado y tiene también seguro administrativa, Taviño. Metro Carrier es una excelente opción para su negocio. Además que tiene dos vías este internet, se puede realizar, bueno,
Es seguro porque se administra a través de dos líneas, que son una de Wi-Fi, el más moderno que hay, y también una línea pues de firewall que está también disponible siempre. Entonces, amigo empresario, usted nunca, nunca se va a quedar sin internet con MetroCarrier. No, no, una cosa bárbara. Vaya ya, por favor, deje el celular y vaya a contratar. Ahí están los teléfonos para que los pueda contratar. Y bueno, todos vamos a estar muy pendientes, y un saludo para nuestros amigos de MetroCarrier que se unen también aquí a esta zona de Porto. Excelente, Taviño, la bienvenida, por favor. La bienvenida y un abrazo para ellos. Y bueno, toda la información que se está realizando a través de la Liga MX, que ya empieza a circular los rumores, que quién se va, que quién llega. Y bueno, este programa en particular es para platicar. Ya no le voy a hacer así porque ya... No, ya es costumbre, yo también le hago ya así, Taviño. Ya ando por la calle así. Vamos a platicar de los cuatro grandes de la Liga MX, los cuatro equipos, pues digamos, de mayor afición, o vamos a decir los más importantes. Porque y sobre todo el más importante del continente americano, Taviño, el América. A ver, eres Puma, pero llamas a la América. No, es que la... No sé qué pasa contigo. No puedes decir que es el más importante del continente segundo americano. Mis Pumas, ¿sí? Y segundo mis no Pumas. Puede ser, es Svein Muñoz. Jamás, jamás van a ser los más importantes del continente americano. Tampoco las Chivas, digo, a menos que haya ahí un torneo. Ya antes era la Libertadores, pero luego nos sacaron y siempre jugaron en contra de nosotros. Muchísimas cosas que pasaban. Y hablando de esto, vamos a comenzar, si te parece, con las Águilas del América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, los cuatro equipos de más afición en la Liga MX. No vamos a decir los más importantes, porque para cada persona su equipo es el más importante, ¿no? Pero estos son, lógicamente, los que tienen mayor arrastre en esta liga. Oye, platicando de estos equipos que van a tratar de reforzarse para este torneo de apertura 2020, es importante saber que, bueno, se vienen muchos cambios. Pero los cambios van a ser siempre por préstamos, por cosas así. No va a haber mucha inversión de estos equipos. Y bueno, ha habido bajas ya de algunos de ellos. En el caso del América se habla de un jugador que ya, Renato Ibarra, que ya le dieron las gracias, al parecer. Ya le avisaron que no iba a estar para el próximo torneo. Sobre todo desde el torneo pasado, por toda esta controversia que pasó, que lo demandaron, estuvo también en prisión preventiva. Entonces, pues... habrá que ver, ¿no, Taviño? Así es, ¿qué necesitan las Águilas del América? Yo lo que siento que necesitan las Águilas del América es un goleador nato, Taviño, un killer del área. Por ahí se habla de un jugador de Independiente, en el cual no se maneja nombre, únicamente se menciona el club. También habían volteado a ver hacia la MLS, todavía no hay información certera, pero se sabe que el Club América está buscando un goleador. Así es, pues vamos a ver, ya en algún momento estuvieron detrás de varios elementos importantes el club americanista, entonces vamos a ver qué es lo que pueden contratar para este torneo. ¿Sabes a mí quién me gustaría, Taviño? El regreso del Pipa Benedetto, ¿eh? ¿El Pipa Benedetto? El Pipa Benedetto ya está en otros lados dándole... A mí me gustaría el regreso, ¿eh? El regreso del Pipa. Vamos a ver, ¿sabes también? El Cruz Azul. El Cruz Azul, un equipo que ha pasado por varios problemas, un equipo que tiene todavía mucho trabajo por hacer, y bueno, ahora se le viene también una situación, dos jugadores que ya, de los que se dieron a conocer, que dieron positivos, el caso de Cabecita Rodríguez y de Rafael Vaca, dos elementos importantes. Entonces Cruz Azul no para de tener ahí situaciones complicadas. Y sobre todo se le une también el rumor muy fuerte que está sonando estos días del Chaquito, Taviño, el Chaquito Jiménez, que lo están buscando la MLS. Y esperemos, desde mi punto de vista, que no se nos vaya este excelente talento joven de Cruz Azul, que se nos vaya, pero sí, a Europa directamente. ¿Para qué tiene que pasar al MLS, Tabo? Bueno, pues quiere ganar algunos dolaritos, Svein Muñoz. Tú no te desanimes. Sí, no lo de tú sí te irías. Yo por sí algunos dolaritos. Sí, claro. Ya saben, por ese punto de vista, le vamos a mandar el mensaje a nuestros amigos aquí de Zona Deportes. Svein quiere empezar a ganar en dólares. Si fuera futbolista, claro que sí, también. Aquí vamos a ver. Si fuera futbolista. Pero bueno, creo que Cruz Azul sí la tiene muy complicada por los temas extrafútbol, situaciones que están sucediendo con este conjunto de la máquina, y que bueno, tienen que solucionar todos estos problemas primero también en lo administrativo, y ver qué certeza se le puede dar a los jugadores, ¿no? Sí, sobre todo con esto, todas estas controversias que acompañan siempre día con día a la máquina celeste de la Cruz Azul, Taviño, pues esperemos que se solucionen todo y vuelvan a su grandeza que están acostumbrados. Así es, pues bueno, Cruz Azul por ahí la tiene muy complicada, no se ha movido mucha información de movimientos de en cuanto a cambios altas o bajas. Me parece que va a ser complicado que se pueda dar este tipo de situaciones. En el caso de los Pumas también, los Pumas, que ya había ahí algunas bajas, ya estábamos
los dieron a conocer la semana pasada, el fin de semana. Sí, ya se los adelantaba desde la semana pasada. Ya los adelantabas porque eres un adelantador. Nacho Malcorra, que por cierto... Y se nos vino una revolución, esperemos que se venga una revolución en Pumas, Tabiño. Así es, Sven, pues es que no les das los consejos adecuados. Malcorra, que se habla, podría ir al conjunto de Pachuca, es lo también que se sonaba, está... También sonaba para los Bravos de Juárez junto con Pablo Barrera, serían los dos también al conjunto de Juárez. Y sobre todo Pablito Barrera, que se nos va en esta segunda etapa con Pumas, Tabiño. Ya la verdad los años le pesaban, ya se le veía lento. No es injusto que... No, sí, a Pablo Barrera sí tuvo todavía buenas actuaciones, ¿no? El torneo pasado, creo. Omito mis comentarios, Tabiño. No, ¿por qué los omites? Dilo, no me gustó mucho, cómo se dieron las cosas con Pablito Barrera. Sobre todo ya a mi punto de vista se le veía lento en una que otra jugada. Ya pero era un líder. Era un líder completamente hecho en cantera de Ciudad Universitaria. Y sobre todo un referente del Club Universidad Tabo. Así es, yo sí creo que merecía un poquito más, ¿no? Digo, un poco más de paciencia. Sabemos que estos jugadores ya quizá están en las últimas etapas de su carrera. Creo que era un jugador que quizá se quería retirar en los Pumas. De hecho, mandaron un mensaje ahí cuando se da a conocer esta noticia. Desafortunadamente no puede seguir con el equipo. Pues ojalá que le vaya bien, ¿no? A cualquiera de estas instituciones. Donde vaya a estar Pablo Barrera, un jugador que además estuvo en Europa, que tuvo un buen paso por ahí en el fútbol en general. El fútbol inglés, es un elemento ahí, sobre todo ahí en sus dotes, fue mundialista, hay que recordar que estuvo en Sudáfrica 2010, titular con la selección mexicana y sobre todo un buen jugador desde este conjunto universitario italiano. Así es, pues vamos a ver, y mientras llegamos con el equipo más grande de México, que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿qué te parece si vemos algunos saludos que tenemos claro por que ahí? Sí, a Helen Avi le mandamos un saludo, a Luna Azul también, a Lourdes Silva, creo que ya le habíamos hecho su saludo, a Rosa María González le mandamos también un fuerte abrazo, a Nicky Nicole, que le va a las Chivas Rayadas del Guadalajara, sí sabe de fútbol, Nicky Nicole, le mandamos un saludo, a Rosy Muñoz, sí, a Rosy, cómo no, le mando un saludo, mi ahijada, le mando un fuerte abrazo, por cierto, Amanda Nicasio también le mandamos un abrazo, y bueno, seguimos platicando de todo este tema, y ojalá que comenten, díganos qué es lo que quieren ver de sus equipos, las Chivas nada más para tocar, decían, quizá la salida del Gallo Vázquez, la salida de Raúl Gudiño, que son jugadores que no tienen participación básicamente en estos momentos en el equipo. Y bueno, de JJ Macías, que se habla que podría ir a Europa, pero no hay nada seguro. Además, que este no es un buen momento para vender jugadores, porque lógicamente se van a devaluar por el tema del COVID. Entonces, lo que buscan es que sea campeón con las Chivas. Y sobre todo también que se termine de consagrar lo que es JJ Macías. Ya sabemos que es un killer del área, lo ha hecho con el Club La Esmeralda y también con las Chivas tuvo un muy buen torneo. Ahí sobre todo el Besucón Macías. Alex Luna y Alexis Luna, que le van a León, están tan enojados. Yo no puedo, y a quien, por cierto, les mandamos un saludo y un agradecimiento a Alex Luna y Alexis Luna. Sin ellos, este programa no, sería no nada, existiría. Tabiño. No nos estarían viendo ni mandando saludos, ni estarían viendo este portento de conductor aquí, que es Sven Muñoz. Es Sven Muñoz, el pajecito. Por cierto, le mandamos un saludo a Clau. Clau, que por ahí nos estuvo promocionando, a Pececito. Y yo le mandamos un saludo y no se pierdan su programa de radio que sale en Nozomi Radio. Si a usted le gusta la música retro, dése una vueltecita a las 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco. Precisamente, Tabiño. Oye, pues también hay noticias de los Esmeraldas de León, Sven. Nacho Ambriz habló, no quiso hablar mucho sobre el tema de Rubén Sambuesa, me parece que se está cocinando todavía esta situación. Se habla de un intercambio de León con América, Rubén Sambuesa por Renato Ibarra. ¿Ya te parece que sería un buen cambio? Pensando en que en Renato todavía tiene bastante tramo por recorrer y Rubén ya no tanto. Yo lo he dicho, a mí Renato Ibarra es un jugador que me gusta mucho, es un jugador desequilibrante, sobre todo por su velocidad y su técnica. Siento que le sentaría muy bien al conjunto Esmeralda jugadores como esto, lo hemos visto con el tema del Rifle Andrade también en su momento, también lo hemos visto con Ismael Sosa, son ese tipo de jugadores. Al Rifle no le fue tan bien, Fue el jugador que era un jugador diferente, que en cuanto entraba al campo,
mostraba buenos dotes de calidad y siento que Renato Ibarra no se queda atrás, ¿está bueno? Oye, pero sería, ¿te parece que sería un cambio que le convendría al América, por ejemplo, a recibir otra vez? Mira, yo te voy a decir algo, el América se quiere deshacer de Renato, sobre todo por toda la polémica que hubo de este, sabemos todo el tema con su esposa que pasó con Renato Ibarra, y sobre todo que llegue un ídolo americanista como es Rubén Sambuesa, pues bueno, también yo siento que es un trueque más que nada porque el América se quiere deshacer. Pero yo creo que el América sí va a pedir algo más, ¿no? Sí. Digo, yo creo que por el tema, sobre todo de la edad de los jugadores y de las condiciones, más allá del tema extrafútbol, que sí entiendo esta parte, que el América esté valorando esta situación, yo creo que en cuestión futbolística Renato ofrece mucho como jugador, y el León no es el único destino que por ahí podría tener este elemento de las Águilas de la América todavía, que por cierto reportó y fue cuando le dijeron que ya no entraba en planes. Por ahí se habla de que también Xolos lo estaría buscando. Xolos, que le gustan mucho este tipo de jugadores, no sé si lo has notado, sí. Cuando tuvo a Avilés, cuando tuvo a varios elementos de este estilo. ¿Te acuerdas de Duvier Riascos? También te acuerdas de Alegría Martínez, Taviño. Alegría Martínez. Sí, el que jugó a los Pumas después. Campañas. Ah, hizo Libertadores. Nada, Taviño. Bueno, porque no me acuerdo. No, cómo no, Taviño, cómo no. No, son jugadores, le gusta este tipo de elementos. Vamos a ver, ¿podría encajar en el equipo de Nacho Ambriz, Renato? Pues mira, Nacho Ambriz sabe cómo manejar sobre todo este tipo de jugadores. Taviño lo hemos visto. Con Macías. Macías no llegó muy bien. Llegó con bastante bronca de Chivas, de hecho, hablando mal de los dueños y de todo esto. No me hagas enojar, Taviño. Otra vez hay más con el Besucón Macías. No te enojes, por favor, es 20. Te voy a pedir respeto para el señor José Juan Macías. No, sí, la semana pasada tú eras el enojado, ahora yo soy el enojado, Taviño. No hay que enojarnos. Oye, pero ¿qué te parece, Sven? Ya estábamos viendo todo lo que ofrecía nuestros nuevos compañeros de Metrocarrier. Nuestros mejores amigos, ya somos mejores amigos de Metrocarrier, que además tiene muchísimo que ofrecer a usted, amigo empresario. Pues, ¿qué te parece? Vamos a una pausa y en un momento regresamos para platicar de otro tema importante, que es el Mundial de Rally. Vamos a la pausa. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Contamos con el mejor internet dedicado y con la mayor disponibilidad del mercado al alcance de tu negocio. Non-stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente, Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hacen el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. ¿Cómo ves, Taviño, nuestros nuevos mejores amigos de Metrocarrier con todo esto que nos ofrecen? Ya lo habíamos dicho, amigos empresarios, si quieren contratar internet de la más alta calidad, pues vayan y a la de ya contraten Metrocarrier. Así es, el mejor internet para las mejores empresas. Oye, pues, ¿qué te parece si platicamos? Ya nos estábamos acordando fuera del aire de la Alegría Martínez. Ya cuando me dijo Fidel Martínez, el Neymar ecuatoriano, ¿cómo no? No era bueno. Sí era bueno, en mis Pumas hizo una temporada. Yo cada que entraba al terreno de juego, yo lo quería ir a besar, Tabo. Tú siempre quieres besar gente aquí, te tengo que detener para que no beses a nuestros compañeros Alexis y Alex Luna. Siempre eres un coqueto. No, Taviño, no, para besar el Besucón Macías. Muy bien, el Besucón Macías. Vamos a platicar del Campeonato Mundial de Rally, Bain, y es que fíjate que el viernes pasado, vamos a ver una tablita, el viernes pasado se reunió el Consejo Mundial de Deporte Motor a través de internet, hablando de internet, de todo esto, utilizaron internet de Metrocarrier para reunirse y platicaron de las fechas que va a haber el próximo año, y fíjate que no viene México. Hay 9 fechas de que ya se dieron a conocer seguras, donde está, bueno, lógicamente, muchos países que este año tuvieron que suspender su rally por el tema del COVID. Países como Kenia, en el Rally Safari, viene Finlandia, hay el regreso del Rally de Cataluña, que hay que recordar, el Rally de Cataluña este año pidió pausa. O sea, el Rally de España en este 2020 no se iba a llevar a cabo. Y también el rally de Australia, que se tuvo que suspender a finales del año pasado por temas de los incendios forestales que se presentaron en este país. Entonces, lógicamente, el Consejo Mundial le abre espacio y da prioridad a todos estos países. Y bueno, ahí no viene México en esta primera lista de 9 fechas. Pero ojo, todavía no quiere decir que no vaya a haber un rally México. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía falta que se realice el calendario, que se estaría dando a conocer alrededor de septiembre o de octubre,
donde se pueden aumentar el número de fechas. Se habla fuera de, digamos, en la especulación en el entorno, es que se busca que sean 10 fechas, o sea, todavía faltaría una por definir. ¿Y aunque entraría México Taviño? Pues podría ser, lo que pasa es que va a haber ahí una buena pelea de varios países, creo, sin decir que los países no van a pelear entre ellos, cada uno va a negociar por su parte con el promotor, y México creo que tiene muy buenas oportunidades de ocupar esa plaza. No viene ningún país de Latinoamérica en esta lista, por cierto, no está ni Argentina, ni Chile, ni México, que son las tres sedes del continente americano, entonces va a haber que esperar. ¿Tú qué crees que represente para México, para el estado, perder un evento como este? En caso es que sobre todo con este recortamiento que hubo del calendario del campeonato de Rally Taviño, México se ve afectado claramente. Yo siento que al deporte de motor, tanto en Fórmula 1 como en Rally, y en México, motos, en México también, bueno, en moto, no en México. Sobre todo el país de México le da un toque especial, ¿no? Lo hemos visto con la Fórmula 1, lo hemos visto también claramente con el Campeonato Mundial de Rally, sobre todo la pérdida económica que sería para el estado de Guanajuato perder un campeonato de esta magnitud, de Taviño. Así es. Oye, aclarando un poquito lo que viene en la tabla, ahorita que estábamos viendo, aparece confirmados en 2019, si te fijas. Esto es porque varios de estos rallies firmaron un contrato por 3 años. Entonces, por eso es que tienen segura la fecha. El Rally México va a buscar firmar su contrato. Los países que venían hasta arriba, que es Finlandia, si no mal recuerdo, Portugal y Monte Carlo, estos países están firmados por 1 año. Entonces, por eso no aparece esta leyenda de confirmados en 2019. Todos los otros que te ven ahí tienen un contrato desde ese año y entonces por eso aparecen seguros en la lista. No hay que hacer muchas olas en cuanto a esto. O sea, tampoco es que hacer un escándalo de que ay, no va a haber rally, porque todavía ni siquiera definen la cantidad de rallies que vaya a haber. Lo que te digo, se hablan de 10 por el tema económico, pero la intención siempre del promotor y de la FIA para que sea un campeonato sustentable es que sean por lo menos 12 o 13 fechas. Entonces, esperemos a ver qué pasa con el rally de México, esperemos que se dé, porque yo la verdad tengo ganas de ver este campeonato en nuestro estado, Taviño. Así es, pues vamos a despedirnos ya prácticamente, Svein, mandando los últimos saludos del día de hoy a Cecilia Tostado, que nos saluda y nos desea buenos días igualmente. Pues vámonos, ya se acabó esto. Ya se acabó, también no me quiero ir, pero pues bueno, nos tenemos aquí, ya nos están corriendo. Necesitamos que te vayas a besuquear, gente. No, ya nos están corriendo aquí, Taviño, y pues bueno, esperemos que les haya gustado este programa, los esperamos el día viernes en punto de las 10 de la mañana, sobre todo, o un poquito después. Ahí ustedes nos sintonizan para toda la información de la semana y pues bueno, les deseamos bonito inicio de semana también. Así es, invitarlos a que estén el próximo lunes con nosotros y que sigan toda la información a través del portal de zonafranca.mx, no nada más de deportes, sino de todo lo que está pasando en nuestro estado y en el país y en el mundo. Así es de que no se pierda todo el contenido de Zona Franca. Nosotros le agradecemos a todos su atención. Los invitamos a que compartan y a que sigan muy al pendiente de todo. Hasta luego, Sven. Nos vemos, Taviño.